Entonces, ¿qué, gente? ¿Bien o qué? Vamos a hacer un experimento, ustedes y yo. Bueno, ustedes si quieren, yo voy a hacer este experimento. Hace unos días les preguntaba en redes sociales, por ahí en Facebook, de qué les parecería que hiciera un podcast. Estaba pensando en esta idea, poder compartir de otras maneras también con la gente, ¿no? Seguir un poco el ejercicio de la pedagogía, por un lado. Y por otro lado también, bueno, hablar también de otra manera, un poco más libremente, sin los esquemas propios de la pedagogía. Soy libre. Adiós, mocosos. De muchas cosas que también a mí me interesan. Estoy dando a luz esta nueva idea. Y hablando de luces, hoy pues decidí hablar precisamente de la luz. Quizás en la ciudad uno se acostumbra bastante precisamente a tener la luz y a veces la damos por sentada, ¿no? Y la oscuridad precisamente es ese otro lado de la luz que también se puede explorar. Entonces, quiero hablar un poco de la luz y compartirles algunas cosas que conozco, que he visto y un poco cómo yo veo la luz y por qué me enamora tanto y por qué pienso además que el oficio al que me dedico, el cine, se dedica precisamente a trabajar con lo más bonito y lo más misterioso que hay en el universo. Lo primero que habría que mencionar es el tema religioso, ¿no? Y un poco el tema simbólico también, espiritual, que ha tenido la luz para la humanidad. Siempre, desde siempre, podemos ubicar, por ejemplo, en las grandes religiones la luz como un símbolo de todo aquello que es bueno, de lo que está bien. Claro, la luz, de alguna manera, el ser humano en su proceso evolutivo la necesitó, ¿no? El ser humano es un ser diurno. Quizás los primeros seres humanos en la noche, en la oscuridad, ¿no?, tenían que resguardarse y era la luz la que les permitía salir a cazar, hacer sus actividades. ¿Qué están haciendo, tarados? Tiene un rol bien interesante desde siempre para nosotros como seres humanos sobre el bien, sobre lo que nos conviene, sobre lo que es bueno, ¿no? Y eso se ve reflejado en distintas religiones. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en la religión judío-cristiana, como, de hecho, en el Génesis, ¿no? En el Génesis Dios dice, es lo primero que crea Dios, después de crear el mundo, lo que dice es, hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Aprobado por Chayán. Entonces, en ese sentido ya hay una carga positiva sobre la luz desde la creación del mundo en la cosmogonía judío-cristiana. Pero además en el cristianismo propiamente, ¿no? Jesús dice que es la luz. Entonces, de nuevo, se reafirma como una figura positiva. Uno puede encontrar, por ejemplo, en el budismo, el tema de la iluminación, ¿no? El alcanzar esa luz es poder tener esa posibilidad de escapar de ese ciclo constante de reencarnaciones, ¿no?, y llegar al nirvana, la luz, la iluminación. Pero también, curiosamente, podemos encontrarla asociada a relatos completamente contrarios. Por ejemplo, la figura de Lucifer. Lucifer, precisamente, que tiene una relación con el lucero de la mañana, ¿no?, que si no estoy mal, quizás es Venus, me parece, y es como ese ángel caído, ¿no?, que era un ángel muy bello y que es un ángel rebelde, entonces se vuelve el símbolo de la rebeldía. ¡Satanás! ¡Satanás! Fíjense que esta historia tiene una relación muy interesante también con la historia de Prometeo, ¿no?, que desde la cosmovisión de los griegos antiguos, ¿no?, Prometeo es aquel dios que decide robar el fuego del Olimpo, la luz, y entregársela a los seres humanos. Y Prometeo es castigado por los otros dioses del Olimpo por haberle dado la luz a los seres humanos. Es el antagonista, en este caso, es una figura de rebeldía también, la luz como figura de rebeldía. We wish to pursue.
Yo no soy divulgador científico, ¿no? Yo tampoco soy científico. Simplemente dentro de este ensayo, digamos, sobre la luz, quiero remitirme un poco a esas teorías científicas. Para nosotros es muy sencillo pensar que la luz sale de un bombillo y rebota en las cosas y llega a nuestros ojos, y esa es la manera en que vemos, porque lo hemos visto hoy en día en muchos lados y es un conocimiento que, digamos, que por lo menos la mayor parte de las personas tienen. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de una persona en una época en la que no existían estos desarrollos científicos, quizás podríamos darnos cuenta que no es tan sencillo llegar a la conclusión de que eso es de esa manera. De los primeros que está datado, empieza a estudiar el fenómeno de la luz los antiguos griegos, es Empédocles. Resulta que se plantea que la manera en la que vemos es que salen unos rayos de nuestros ojos y llegan y chocan con el objeto, y esa es la manera en la que vemos los objetos para Empédocles. Después llega Demócrito, y claro, Demócrito tiene una visión distinta porque el tipo, Demócrito, es el que propone el tema de los átomos. Mucho antes de que existieran microscopios y los avances científicos para poder determinar que existían, este man ya se estaba pensando que el mundo estaba construido a partir de pequeños ladrillitos. Y entonces, como él pensaba que el mundo era a partir de pequeños ladrillitos, él también pensaba que la vista de alguna manera tenía que funcionar como con una especie de rayos, pero que podían salir de los objetos, ¿cierto?, y llegar a nuestros ojos. Un matemático árabe, Al-Hasan, propone que realmente el tema de la luz es algo aparte de nosotros y de los objetos. Él se da cuenta de que ese fenómeno, digamos, tiene su propia esencia. Llega un personaje que es muy importante en esta historia, y es el señor Sir Isaac Newton. Este tipo descubre un montón de cosas. El tipo es el que propone el tema de la gravedad, ¿no?, con la historia aquella de la manzanita. Además de esto, él experimentó mucho con la luz. Una cosa que él descubrió es que los colores estaban dentro de la luz. Él cogió, ¿no?, un rayo de luz que pasaba por su ventana y lo hizo pasar por un prisma, y en medio de la oscuridad vio cómo se difractaba, ¿no?, en distintos colores, y vio los colores precisamente del arco iris. En medio de sus experimentos, Newton dijo: la luz es una partícula. Sí, esa vaina, vea, eso viaja derecho, precisamente por la manera en que él estudió la luz y lo que le encontró. Claro, como era Newton, pues todo el mundo le creyó, ¿no? El genio completo, pues claro, en esto también seguramente tiene razón. Sin embargo, Huygens y Young como que vieron cosas diferentes, comportamientos diferentes en la luz que no se podían explicar si la luz era unas pepitas, sino que pareciera más bien que fuera una onda la luz, ¿no? Pero entonces ellos decían: ¿pero una onda de qué? Y acá viene la cosa más loca que va a pasar. Entra la física cuántica. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Con la física cuántica se dan cuenta que el tema no es que la luz sea una onda o una partícula. Claro, se comporta de ambas maneras, pero la luz, encuentra la física cuántica, hace parte, digamos, de toda esa serie de partículas que son en realidad como excitaciones de campos, ¿no? Hay como unos campos que son como un tejido profundo del universo, ¿no?, y en los cuales, cuando hay ciertas excitaciones, ese campo se altera, y esa alteración, eso es lo que percibimos como una partícula. Esa alteración, esa perturbación, la manera en que se comporta, parece comportarse como partícula y como onda a la vez. La luz, eso tan bonito de lo que estamos hablando, tiene una velocidad límite. Curiosamente, la luz es lo más rápido que hay en el universo. Nada puede ir más rápido que la luz. Cuando usted aumenta de velocidad, aumenta su masa. ¿Qué es su masa? La resistencia, ¿no?, al movimiento. O sea, es más difícil moverse. Entre más veloz va, es más difícil acelerar. Y para lograr acelerar tanto con la velocidad de la luz, necesitaría usted tener una energía infinita. Porque precisamente eso que nos costó tanto entender y que siempre significó tanto para nosotros, resulta que es lo más veloz del universo.
disfruta la velocidad de mi auto. Y no solo eso, el hecho de que sea lo más veloz del universo tiene implicaciones tremendísimas. Algunos de ustedes sabrán seguramente que si miramos al cielo, estamos viendo el pasado. Si usted sale una noche estrellada y mira a las estrellas, esa estrella que está viendo es probable que ya no exista, porque como la luz tiene un límite de velocidad y esa estrella está muy lejana, el tiempo que demora la luz en llegar hasta nosotros puede ser mucho tiempo. Entonces, ha pasado tanto tiempo quizás que esa estrella ya murió, pero su luz nos sigue llegando y por eso todavía la vemos. Es un fantasma de esa estrella. Si el sol en este momento desapareciera, nos daríamos cuenta 8 minutos después, porque la luz nos seguiría llegando durante 8 minutos, porque el sol está a 8 minutos del planeta Tierra. Pero lo loco es que eso no pasa solamente en distancias lejanas, pasa en todas las distancias. Aunque la luz sea muy rápida y pueda viajar rápidamente, por ejemplo, entre una persona que está hablando frente a usted, ¿cierto? Rebota y le llega a su ojo y usted lo ve. Por rápido que sea eso, hay una distancia que la luz tiene que recorrer. Y eso implica que siempre estamos percibiendo en el pasado. Estamos viendo a todo el mundo en el pasado. Oiga, ¿que para qué tengo esto acá? No sé. Solo por adornar. Pero llega Einstein y dice ahora otra cosa, y es que el espacio y el tiempo son una sola cosa. Es el espacio-tiempo. Entonces el tipo dice, vea, la gravedad no es la fuerza que dice Newton, sino que es que el espacio-tiempo se curva con la masa, ¿no? Cuando hay un objeto, el objeto curva el espacio-tiempo. Pero como la luz es lo más rápido del universo, hay algo muy loco. Y es que si usted intenta ir lo más rápido posible para alcanzar a la velocidad de la luz, pues no va a poder, pero si llegara lo más cercano que pudiera, ¿qué pasaría? Es que el espacio-tiempo, ¿cierto?, se deformaría para que usted vea a la luz a la misma velocidad. O sea, usted no va a ver a la luz más lenta por ir casi como ella, sino que lo que va a pasar con usted es que se va a ralentizar para que la luz siga yendo a la velocidad que tiene, que son 300.000 kilómetros por segundo. No entiendo nada. Una absoluta locura. Bueno, eso respecto al lado científico de la luz. Pero la luz también nos ha acompañado desde el arte, ha sido fundamental en el arte, desde también tiempos prehistóricos. Y es que desde las antiguas representaciones rupestres hay una relación probablemente muy directa con la luz, ¿cierto? Porque muchas de estas pinturas se hacían al interior de abrigos rocosos y algunos estudios insinúan que puede ser, digamos, como proyecciones precisamente de la luz. También es muy interesante pensar, de nuevo, volver a la narración de historias, ¿no? Desde el principio la humanidad se reunía con todas las historias alrededor del fuego. El mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Y desde los estudios de la comunicación es muy conocido este tema de que el televisor es un reemplazo de esa hoguera, ¿no? La palabra hogar viene de eso, ¿no? La hoguera era un espacio donde había fuego y la familia se reunía, el hogar. Ese fuego a donde se reunía la familia fue reemplazado después por la televisión, ¿no? Entonces la televisión se vuelve el espacio donde las personas ya no se cuentan historias entre sí, sino empiezan a reunirse ante el televisor para que les cuenten historias. Y luego llega el internet y nos permite los dispositivos individuales. Entonces ahora se nos volvió una llamita chiquitica entre las manos que nos cuenta un montón de historias, ¿cierto? Pero que nos tiene cada vez más aislados de los demás. Qué curioso. Bueno, conectados de otra manera quizás. Pero volvamos al tema del arte. Bueno, un momento clave en la historia del arte también frente a la luz, por lo menos en el arte occidental, es el Renacimiento, ¿no? Y esto especialmente
con Giotto, que es como el artista que empieza a trabajar un poquito el tema de la profundidad, empieza a trabajar un poco, eso le implica trabajar, digamos, como ciertas sombras y cierto realismo, y lo que después se va a empezar a desarrollar fuertemente, ¿no? Con esa perspectiva humanista y esa mirada humana realista que plantea el Renacimiento. Entonces ahí empieza a darse otro trabajo a la luz que empieza a romper, digamos, una luz mucho más plana en las representaciones anteriores al Renacimiento. Por lo menos a nivel personal me parece que los que más llevan al extremo del manejo de la luz en esa época, pues es Caravaggio y luego Rembrandt, ¿no? Son dos pintores que tienen trabajos en los que la luz es fundamental para lo que están contando. De hecho, la luz es bastante visible precisamente por su ausencia. La mayor parte de los cuadros de estos pintores tiene unas fuertes, digamos, tinieblas, oscuridad, ¿no? Y esa oscuridad dominante de esos cuadros hace que resalten mucho esos pequeños rasgos que tienen luz y esos puntos fuertes de luz que contrastan, que nos llevan, digamos, como a partes claves de lo que retratan estos pintores en sus cuadros. Ya otro momento importante, por supuesto, en el arte de frente a la luz es la ruptura que hacen los impresionistas, ¿no? Que abandonan un poco ese realismo que se venía trabajando y empiezan a trabajar más a partir de estos manchones con los que quieren precisamente retratar esa impresión que les da el paisaje y la luz, especialmente tratan de trabajar la luz. Entonces abandonan un poco ese formalismo para tratar de plasmar una visión muy diferente que va a desencadenar de en adelante, pues por supuesto, muchas otras formas de pensarse la pintura. Pero a la vez, en paralelo, ahí está sucediendo una cosa muy importante entre el arte, la ciencia y la luz. Y es la aparición de la fotografía. Resulta que la fotografía, por supuesto, tiene unos antecedentes, específicamente la cámara oscura. Era un aparato que se usó mucho, de hecho, en el Renacimiento para hacer cuadros realistas, ¿no? Usted tiene una caja en la cual le abre un orificio, ¿cierto? Y adentro de esa caja, al pasar la luz, se va a ver proyectada la imagen de lo que está afuera al contrario. Si a usted eso le pone un soporte que pueda recibir esa luz, usted podría fijar esa imagen y eso es lo que permite hacer la fotografía. Claro, la fotografía es posible gracias a todos los desarrollos técnicos, tecnológicos que produce la revolución industrial. Es un aparato, ¿no?, que permite capturar la luz. Esto va a cambiar completamente las cosas, por lo menos en el terreno del arte. Porque la pintura entonces puede abandonar esa pretensión de realismo, porque la cámara fotográfica puede capturar en un solo clic de la forma más realista el paisaje. Eso implica otros retos a la pintura. La cámara fotográfica lo que permite es por primera vez capturar instantes, momentos que antes se perdían y que tan solo podían quedar en la memoria de las personas o en los relatos escritos. Ahora podía quedar una huella. Es precisamente la huella del paso de la luz, ¿no? La luz que llega a nosotros y rebota y llega a una cámara, esa misma luz la que está quedando plasmada y por lo tanto es nuestra huella de paso por el mundo, un testimonio de que ese momento que queda plasmado en la fotografía existió. Si la fotografía logró capturar instantes, el cine, a partir de capturar también la luz, logró capturar momentos, duraciones. A través del cine también podemos dar testimonio de momentos que sucedieron. Y no solo eso, recrear momentos que nunca sucedieron. El cine documental y el cine de ficción. La magia del cine precisamente parte de la luz, de poder presenciar y de poder alterar el tiempo. Y es que apenas aparece el cine nos damos cuenta de un montón de posibilidades. Podemos manipular el tiempo. Los Lumière ya lo hacían en el cortometraje de La caída del muro.
antes de muchos otros pioneros de los efectos especiales, en esa primera proyección, esas primeras proyecciones de los Lumière, ya los Lumière habían hecho un pequeño experimento de efectos especiales, que era simplemente un muro que caía y luego se reconstruía solo, ¿no? Devolvían la película, algo que para nosotros hoy en día es absolutamente normal. En ese tiempo era un truco de magia impresionante, imagínense, era la primera vez que la humanidad podía ver el tiempo devolverse, ver la ley de la entropía de la física romperse. El cine nos permitía ese nivel de imaginación, de juego con el tiempo. Impresionante. Y piensen en esta vaina tan loca. Si pudiéramos ser un fotón e ir a la velocidad de la luz, veríamos al universo completamente quieto y podríamos ver quizás tanto el presente como el pasado como el futuro, como si fuera el celuloide de una gran película. Toda la película de la existencia del universo, fotograma a fotograma. El cine es una metáfora perfecta de lo que es el universo y de lo que sabemos de la luz y del tiempo. Bueno, Severo, qué chimba. Eso les quería compartir. Ahí charlar un poquito, contarles algunas cosas, reflexiones bobadas que pienso. Y vamos a ver, voy a estar pillando qué otros temas se me ocurren por ahí. No me importa, me importa un culo si les gusta el video o no. Yo solo quiero hacer con espacio donde hable. Ya veremos cómo va evolucionando, no sé, ahorita acomodarse un poco el espacio. Voy a pillar, de pronto modificar un poquito esto, voy a pillar también un poco el tono, ¿no? La edición, voy a estar como explorando cositas, va a ser un espacio personal. Pero también como para empezar también a relacionarnos un poquito más por acá, por redes. Entonces, cuéntenme por ahí en comentarios qué les pareció el video, si saben algún otro dato curioso por ahí sobre la luz, qué experiencias han tenido ustedes con la luz, cómo la ven, y qué otros temas les gustaría que habláramos aquí. A ver si de pronto puede surgir por ahí algo interesante. Entonces, por acá nos estaremos viendo. Estén pendientes. Oigan, cuéntenme si les gustó y denle like y esas cosas que ustedes ya saben, suscríbanse y toda esa vuelta. A ver si sigo subiendo estas pendejadas y a ver qué más se me ocurre. Y por ahí les dejo un par de videitos recomendados que de pronto les puede interesar. Nos vemos después.